very early. In a couple of minutes, we are going to get started, okay? Thank you very much for being here. Okay, teacher. Okay, yes, Noah is joining. Let's wait for the others. Good evening, Noe. Welcome. Listen, I'm going to tell you something. About 5 minutes ago, I had a blackout here at home. Tuve problema de energía eléctrica, se fue. Así como le decimos en salvadoreño, por unos segundos. So, if it happens during the class, please wait for me, okay? Good evening. Okay, thank you. Good evening, Jose Mauricio. Thank you for joining. You reported that you are in your transportation. Okay, thank you. Okay, we can see. So, great. It is good to greet you, okay, in your way home. We're going to wait for you. Thank you, Jose Mauricio. And tell me, ¿cómo les fue ahora en su día? A Jose Mauricio, que va en su transporte de regreso a... Sí, ok. Bien. ¿Y a ustedes cómo les fue a Noé en el trabajo este día? Ah, pues muy bien. Ahora salí de la empresa. Estuve fuera todo el día prácticamente. Ok. So you were doing outdoors work. Trabajo fuera, outdoors. Outdoors. Perfecto, no hizo trabajo en la oficina. Hubo bastante distracción. Sí, bastante. Okay. You changed the environment, cambió de ambiente. ¿Sí? Okay. Sí. Muy bien, perfecto. ¿Y Mario? ¿Qué tal con los pacientes? No, yo trabajo. Ah, yes, I always get confused. Marketing. Marketing, yeah, the dentist is somebody else. Sí, ah, ¿cómo le fue con... Today I have different interview because we search, no, and como estamos buscando, we search. Ajá, we are searching. We are searching community manager. Ah, you told me, yes, that you are in. Tell me the prerequisites to be a community manager. What do a person need to, the characteristics or qualities? That person need to know social media, basic knowledge of marketing, okay. And marketing digital. Digital marketing. Uh-huh. Digital marketing. And that's a pauta digital. Okay, digital. Okay, digital spaces, I think. Uh-huh. And to be very patient, proactive, yes? Uh-huh. And very, very active to be answering all their requests. Okay, thank all you. Day, all night. 24/7, yeah? Yeah. Okay, it is a very demanding job, even though people believe that, ah, oh, no, it is like this, like that. Hello, Ruth. Good evening. Hello. Hello, welcome. Mayra Alejandra, also welcome. Ismael, tell me, class, how was your day? Cuéntenme cómo estuvo el día. Ruth, Mayra, Ismael. Hello, Eric. Hola, Ismael. Very busy, a busy day. Very busy, okay. Ismael, is your connectivity okay? Ismael, ¿su conexión está bien? Hola. Sí, solo voy a verificar. Ah, okay. ¿Me escuchan? Yes, perfectly. Sí, es que se le veía ahí la imagen como que estaba un poquito frozen. Pero está bien, okay, por el momento. Perfect. And Mayra? Hello, thank you, Mayra Alejandra, for being here. Gracias, Mayra, por estar acá. Hello. Con el grupo. Hello, good evening. In 1 minute, we are going to get started, and we are going to wait for the others to join to the class, okay?
Today is our class number 3, right? Nuestra clase número 3. Tomorrow, our class number 4. Listen, Friday no classes. ¿Por qué no vamos a tener clase el viernes? ¿Sabe alguien? Ay, don't cry, please. No lloren, por favor. Okay, look at Noah's face and, you know, very happy smile. The same as Ruth. ¿Por qué no vamos a tener clase el viernes? ¿Alguien me puede decir? Yo no sé, pero has que oír. Father's Day. Okay, Father's Day celebration. Ajá, okay. Do you have children, Mario? How many children? Thanks God, no. But you were very enthusiastically celebrating, okay? Father's Day. I thought that you were waiting for many gifts. Pensé que estaba esperando por varios obsequios. No, not yet. Okay, it is a big responsibility, but very soon. Then what about you, Noah? Do you have children? Not yet. Nothing. No children. Hello, Dani. Welcome, good Daniela. Good evening. Thank you. And I don't ask Ismael, do you have children? Look at his face. Look at Ismael's face. Do you think he has a child? ¿Creen que tiene niños Ismael? Hola, Ismael. No le escuchamos la respuesta. Hoy sí. Mute, absolutely. Totalmente mute. For the moment. Okay, by the moment? Yeah. No. For the moment, but I wish I will have children in the future. In the future. Okay, great. I thought that you were saying, but I am a father to be. Creí que me iba a decir, pero ya voy a ser papá pronto. Like, you know, waiting for the baby to come. Okay. And Jose Mauricio. Buenas noches. Hello, Alexandra. Good evening. Welcome. Lo siento por la demora, pero no podía entrar por el internet. No sé, me estaba dando un problema. Yeah, I think in some places it is raining. That is why the internet is... Good evening. It's kind of unstable, okay? We're waiting for the others to join. Kaylin, Johanna, okay? And Rose, welcome. Mayra Alejandra, Julissa, welcome to the class. Okay, it is a real pleasure to have you back. Okay, and well, let's wait for Kelly Johanna to connect her audio. Esperemos que Kelly Johanna conecte su audio. Recuerden, si tienen problemas con el internet, tan pronto tengan la conexión lista, tienen que conectarse porque cada minuto cuenta, cada segundo cuenta. Ya saben, yo paso un reporte de la asistencia, pero la administración confronta con la asistencia que Zoom genera automáticamente desde el momento que ingresamos a la reunión. ¿Verdad? A la clase comienzan los segundos a contar. Entonces ellos asignan la cantidad de minutos que ustedes han estado conectados, ¿sí? Porque pues así es un prerequisito y ahí pues Zoom es el que, ¿verdad? Entonces yo paso el reporte, ellos verifican el siguiente día temprano para generar su reporte que se va a esa forma. De esa forma se trabaja. Por lo tanto, fíjense que es lo importante que les dije desde el primer día, chicos, escribir nombres y apellidos, porque hay nombres que se parecen. Por ejemplo, tengo 3 chicos con el nombre Eric, ¿sí o no? Tengo 2 señoritas con el nombre Elizabeth, ¿sí? Tengo, por ejemplo, tengo Carla Elizabeth y hay alguien más con el nombre Elizabeth. Entonces, si se pone solamente un nombre y también a veces los apellidos se... son similares, ¿verdad? Y hay que, ¿a quién le gusta ponerse el segundo apellido nada más? Entonces ahí es donde viene la confusión porque Zoom así lo toma, ¿sí? Entonces por eso le pido desde un inicio que lo tengamos. Ahora bien, ayer alguien me pidió información sobre la plataforma de aprendizaje. ¿Alguien continúa teniendo problemas para ingresar a la plataforma de aprendizaje? ¿De los presentes? Yo tengo problema. ¿Qué le pasó, Carla Elizabeth? Cuénteme. Fíjese de que cada vez que yo lo quiero hacer, como que me dice que error.
y no lo puedo descargar. No, es que no lo va a descargar, usted solo va a ingresar. Uh-huh. Porque es una plataforma en línea, ¿verdad? Entonces, veamos, con el correo que usted ingresó, tal cual, ¿verdad? Con el que se registró y la clave que ya sabe cuál es la que le enviaron, ¿verdad? Son ¿sí? unos números, 5 números. Entonces, uh-huh. ahí a tener cuidado de digitarlo bien y no dejar espacios. Luego le hace clic para ingresar, ¿sí? Pero sí. Ahora lo siguió intentando, Carla. Fíjese como que hace poco acabo de venir de trabajar, entonces no le he podido hacer, pero después cuando termine la clase lo voy a hacer. Ok. Uh-huh. Carla Elizabeth García, ¿verdad? Si quiere póngame Ochoa. No, porque todo el nombre así como aparece registrada, ¿sí? Ah, va. Sí, por eso, entonces, ajá. Porque, ¿qué le digo? Así es como lo registran. Bueno, está bien. Ajá. En la plataforma. Eric aún no se une. Eric Enrique. Porque Eric parecía que ayer tenía problemas. No sé si los habrá solventado. Miren, en ocasiones es nuestro internet, ¿verdad? El que se pone un poquito lento y entonces no nos deja que tengamos el acceso. Entonces verifiquemos cuánto tenemos ahí de carga en el internet, porque a veces pagamos por una cantidad de y no nos la entregan completa, ¿sí? Entonces recuerde que como son plataformas y a veces se satura, entonces inténtelo luego, Carla, ¿verdad? Después de la clase, y si no, me envía un texto directo y yo lo hago llegar a la administración, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, sí. pero alguien ayer me decía, no sé si estará presente acá, ya casi al finalizar la clase, que tenía problemas sobre cómo utilizarla. Sí, yo. Ok, ayer como ya en la hora de clase, luego tenía el meeting, ¿verdad? El one-on-one session, tenía la reunión con Alexandra Michel. Ahora Carlos Manuel aún no se logra unir, Carlos Manuel Acevedo, porque con él sería la reunión. David, Daniel, David no se ha unido todavía. Bien, si no yo les digo con quién, ¿verdad? Me voy a tener que reunir este día. Entonces, por esa razón no le expliqué ayer, pero ahora le comparto. Y pues ya hay algunos compañeros que ya comenzaron a trabajar en la plataforma, ¿sí? Entonces le comparto yo por acá. Ok. Vea. Como un ejemplo, entonces usted ingresa y le muestra acá, ¿verdad? Sí. Y entonces le accesa y va a encontrar acá las secciones. ¿Qué pasa acá con cada sección? Tiene el nombre. Cuando usted ingresa, ahí le va a aparecer el homework, la tarea 1 de la semana. Usted la tiene que completar y asegurarse de hacer clic al final en enviar, ¿sí? Para que le aparezca okay. su calificación. ¿Por qué? Porque, y así, la siguiente semana hace la sección 2. En la sección 2 le va a aparecer el homework y un examen, el midterm, ¿verdad? El examen de medio curso, midterm exam. Entonces, esas dos actividades las tienen que hacer antes de que finalice la semana. ¿Por qué? Porque yo cada semana voy llenando, así como todos los días, la asistencia, sus calificaciones, y que semanalmente se van hacia InstaFort. Yo lo dirijo a la administración y en administración hacen su reporte y lo envían a InstaFort. En la semana 3 solamente van a encontrar el homework, pero en la semana 4 también hay el homework y está el examen final, ¿de acuerdo? Entonces, okay. Es que yo le había dado ingresar ahí donde dice, abajo de sección 1, uh-huh. pero solamente me aparecían unos videos y de ahí no me aparecía nada más. A la par del video está. Dice homework, a la par del video sí, ok. Muy bien. Y okay. recuerden, acá hacen clic como estudiante, ¿verdad? Para que aparezca registrado, ¿de acuerdo? Muy bien. A mí me aparece abajo. Tal vez en la parte de acá. Para ustedes, o sea, les aparece en otro formato.
cuando le doy ahí en sección 1 y me meto, aparecen estos videos que dice la compañera. Luego me voy hacia abajo y le doy siguiente. Donde dice siguiente, ya me aparece la tarea del día. Ah, bueno, entonces, ajá, muy bien, perfecto. Entonces ya tiene esa, ese tip, ¿verdad? Ok, gracias. Perfecto. Erika. Tengo una consulta. Yes, tell me, miss. Dígame. Yo el día de ayer hice la sesión 1 e hice la sesión 2. No sé, no terminé de comprender si es una sesión por semana o es una diaria. No, es una, es el homework semanal, ¿verdad? Pero si ya lo hizo, no hay problema. Ahí ya, excelente, better. Okay. Si lo puede hacer, no hay problema. Veamos quién escribió en el chat. Kaylin tiene problemas con la conexión. Probablemente está teniendo problemas con su internet, ¿verdad? Porque los demás, yo los escucho bien, no les escucho cortado. No sé cómo estarán escuchando ustedes, pero sí les escucho bien. Entonces ya saben, si hay problema de electricidad o conexión de internet, tan pronto como regrese, ustedes se unen, ¿verdad? Porque Zoom no saca a nadie, es nuestro internet. Y si me llega a pasar a mí, please wait for me. Me esperan porque, como les dije, antes de ingresar a la clase, tuve quizás un corte de unos 10 segundos de energía eléctrica y nadie said, oh my God, but we are here. Okay, great. So we are going to get started. And for the people who were absent yesterday, para quienes estuvieron ausentes ayer, we are going to have a feedback, okay? Vamos a tener un repasito de lo que hicimos ayer. And here we go. Yesterday you were talking a lot, right? In the breakout rooms, you were practicing conversations yesterday. So I'm going to share. First of all, hold it. Because I... con el corte de energía. Okay. I had a problem with the book. It deleted, but anyways, here. Okay, I'm going to share with you this. Okay, do you see my screen? Yes. ¿Ven mi pantalla, mi imagen? ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿La visualizan? Hola, clase. Sí, mira. Okay, great. My PPT. Okay, here we go. Okay, remember my name, Irma Carballo. Okay. And here we have video conference number 3. We went through greetings and information. Now we have, we're going to go over the feedback. We're going to have the objectives. The pre-task is the preparation for what we are going to be doing. Preparation on the task, which is your production, and we're going to be working at pages 14 and 15 today, and the closing of the class, the wrapping up. So, as every day, I need to ask you to help me reading the specific objective and the class objective. Who wants to help me reading? One volunteer, un voluntario o voluntaria para ayudarme a leer los objetivos de esta clase. Hello, only one. Thank you, Rose. Begin, please. Okay, a specific objective. Participants will be able to provide and reduce the spelling of names, last names, and other information. Okay, very well. So okay. Here we go. And now go the class objective. At the end of the class, participants will be able to know about the alphabet and spelling words. Excellent, great. So in other words, class, we're going to be practicing today the A, B, C, D, E, F, G. Do you remember? Yes? Okay, and you're going to be spelling. Okay, spelling words on your names. So today is spelling day. And thank you so much. Now we move to the next activity. Up here, about homeworks and evaluations, las tareas y evaluaciones. Recuerden que tienen que irlas haciendo, como les decía, semanalmente. ¿Por qué? Porque deben cubrir el 80%, es decir, una nota mínima de 8 para que puedan aprobar el curso y tener derecho a diploma.
And also here we have que las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, ¿sí? Todas las tareas de los temas ya cubiertos que es, tienen que estar completas antes de cada viernes, es decir, cada semana, cada 5 días, antes de la medianoche, ¿verdad? Porque se hace un registro y, como les dije anteriormente, se envía en support. Y el examen intermedio de la semana 2, tienen que estar las dos actividades repitiendo, el homework de la semana 2 y el midterm a medianoche de ese día a más tardar. Si lo pueden hacer antes, mejor. Pero no quiere decir que ya lo van a hacer todo, ¿verdad? No, antes de que se cumpla el plazo. Y también la fecha para terminar el examen final es de preferencia un día antes de que terminemos el módulo, el curso, antes, en la medianoche, por los problemas de conexión que suelen haber en nuestro país, ¿de acuerdo? Y el manual lo pueden descargar de la plataforma. A estas alturas yo espero que ya lo hayan descargado todos. Yes, Rose. Rosa del Carmen, tell me, dígame. Los exámenes son, es que no lo voy a entender esa parte. Son dos exámenes. Ahí están. Solo son dos. Hay uno en la semana 2 y hay uno en la semana 4. ¿Sí? Ah. Ok. Entonces, perfecto. Cada sección es por semana. Sí, cada sección. Cada sección es por semana o por unidad. ¿Sí? Y es, okay. Alexandra. Una consulta, y esta semana que viene tenemos el primer examen. Yes, ahí está ya en la plataforma. Y ese sería después de la clase que tenemos que quedarnos haciendo. Y usted lo hace a su paso. ¿O todo el día está activado? Está activado ya, todo el día. Okay. Muy bien, perfecto. Ok, let's continue then. Hey, José Mauricio, you are home. Great. Hello. Hello. Excellent that you are here, okay? So here, let's continue with my PPT. And now, let's see. We have here, again, as a reminder of the simple present tense of the verb to be. Vamos a recordar el presente del verbo to be, ¿sí? Porque esto lo usamos a diario. We have the subject pronouns I, you, he, she, it, we, you, and they. And we have in affirmative, el presente simple del verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Only, let's remember that we have you 2 times, tenemos you 2 veces, porque este es singular y este es plural. Para ejemplo, you are my student, tú eres mi estudiante. Fíjense que acá el nombre o sustantivo no lleva ese porque es singular. Pero si yo digo you are my students, ustedes son mis estudiantes, acá lleva una S porque es plural, ¿sí? Entonces el contexto nos va a indicar si you está siendo usado en singular o en plural. ¿Ok? Questions or comments? Algo más que hemos estado estudiando es el pronombre indefinido. A or an. A. ¿Ok? An. Fíjense, utilizamos a cuando la siguiente palabra inicia con sonido o con consonante. Con sonido de consonante o con consonante. Y vamos a utilizar an cuando la palabra que sigue inicia con vocal o sonido de vocal. ¿Estamos claros? Pero este artículo indefinido no tiene nada que ver con el pronombre personal o con el verbo to be. ¿Okay? Porque yo digo, I am a secretary. I am a doctor. I am a lawyer. I am an architect. I am an engineer. He is an engineer. They are engineers. Solo en singular vamos a usar a or an. Pero ya para decir we are students, ya no decimos we are a students porque es arbitrario. No podemos decir nosotros somos un estudiante. Estudiantes, eso no tiene sentido.
we say we are students. They are students, you are students, okay? Comments? No comments. Questions, doubts? And here we go. Now look at this. The negative with the verb to be. Yes, Daniela? Miss Daniela, yo... una pregunta. ¿Con los exámenes se puede adelantar igual que con las tareas en la plataforma? I think so. Okay. If you are able, if you are able, okay. Pero lo ideal es que vayan a cada semana para, okay, por los contenidos que vamos bien. Now the negative statements with to be. I'm not is the full form. Are not is, okay, are, I'm not is not and are not. Then we have I'm not, isn't, aren't. I am not, I'm not. You are not, you're not. He is not, he's not. She's not, she's not. He is not, he's not. It is not, it's not, we are not, we're not, you are not, you're not. The short form, and they are not, they aren't. And here, what do we have? This is what we were studying yesterday for the people who were absent. Esto fue lo que trabajamos ayer para quienes estuvieron ausentes, okay? So here, let's see. This is what I told you about the negative. And here we were working yesterday with the yes, no questions and short answers. Con las preguntas afirmativas o negativas y sus respuestas cortas. Yes. And we agreed, class, that are you a student? Yes, I am. No, I'm not. ¿Por qué dijimos que se le llamaba yes, no questions? ¿Se recuerdan? ¿Por qué dijimos que se le llamaba este tipo de preguntas? Are you a student? Are they lawyers? Is he a computer technician? Is she a vet? ¿Alguien se recuerda? ¿Por qué le llamamos yes, no questions? Es una respuesta cerrada. Correcto, porque solo puede contestar de forma afirmativa o negativa. ¿Ya? Are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Is he a computer technician? Yes, he is. No, he isn't. Or no, he's not. Are they lawyers? Yes, they are. No, they aren't. Or no, they're not. Is she a vet? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Okay? Eso fue. Y ayer ustedes estuvieron trabajando en esto, ¿sí? And also we were working with professions and occupations and you were saying, for example, hey, Mauricio, are you a fireman? And he said, no, I am not. I am. And he mentioned his occupation. Él decía que no y mencionaba su ocupación. So here we have bank clerk, writer, banker, teacher, shop assistant, farmer, doctor, dancer, chef, nurse, dentist, waiter, farmer, vet, pilots, cook, baker, police officer, fireman, firefighter, businessman, singer, waitress, policeman, policewoman, engineer, postman, taxi driver, soccer player, footballer, fashion designer, scientist, actor, actress, mechanic, clown, butcher, fisherman, artist or artist, both pronunciations, stylist, tour guide, gardener, librarian, computer programmer, security guard, journalist, astronaut, vendor, archaeologist, clothes designer, architect, sports person, student, janitor, CEO, you don't say CEO, you say CEO, chief executive officer, manager should be here, floor manager, coordinator, supervisor, florist, salesperson, travel agent, and hairdresser, okay? This is what we did yesterday in class, and we were practicing with professions and occupations. So now, we go over this. A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Do you remember that? Yes? Hello? Does anybody remember the ABC? ¿Alguien se acuerda del ABC? Yes. Okay. Mientras se están recordando del ABC, del alphabet, I'm going to take the first attendance, so I need the cameras on. Así que necesito las cámaras activadas. Abel, Abel Nilsson, where are you? Recuerden que se toma la asistencia con la cámara activada y cuando contestan present. Okay, Abel is not here at the moment. Okay, Alexandra Michelle. Alexandra Michelle. Present. Thank you. Carlos Manuel Acevedo. Carlos Manuel Acevedo, not here yet. Aún no está acá. David Daniel. David Daniel. Absent. Eric Enrique Vázquez. Eric. Eric Enrique Vázquez. Eric is not here at the moment, but I see him in there. Eric, okay, later on we're going to call him. Eric Fernando Castellón Merlos. Eric Fernando. Present. Okay, here. And Eric Enrique Vázquez. Eric Enrique Vázquez, absent in class. Hola, hola. Okay, great. Thank you. So we have here Eric Enrique, Eric Fernando Castellón Merlos, Eric Ismael. Ismael, where are you? Ismael Paniagua, your camera. Eric Ismael. Hola, Eric. Eric Ismael. Eric. Probablemente problemas. Recuerden activar la cámara, por favor, para tomar la asistencia. Gris, Griselda. Present. Okay, thank you. Javier, Ignacio, Bográn Castro. Absent. Jocelyn. Jocelyn Roxana. Ah, far away, se le escucha bien, lejito. But you are here. José Mauricio. Present. There. Julissa Jamilet. Julissa. Present. Okay, very well. Carla Daniela. Present. Carla Daniela Molina. Present. Okay, thank you. Carla Elizabeth García Ochoa. Presente. Present. Okay, thank you. Y ayer ustedes dos estuvieron ausentes. Ya ven que ahí es donde viene la confusión de nombres. Por eso tiene que estar y están en la lista a la par. Entonces, con los nombres completitos, ¿verdad? Para evitar equivocaciones. Y que Zoom también las tome tal cual como es su nombre. Katherine Marisol. Katherine Marisol, absent. Kaylin Johanna. Where are you, Kaylin? Present. Okay, great. But yesterday you were absent, ¿verdad, Johanna, Kaylin? Yes. Mario Eduardo, is he absent? Present. Never, right? Always present. Great. Mayra Alejandra. Mayra Alejandra. Present. Okay, thank you, Miss. Mayra ayer también estuvo ausente. Noé. Noah, where are you? Present. Noé? Always here. Rose del Carmen. Present. Thank you, Miss Rose. Ruth? Ruth? Ruth, where are you?
Okay. Yes, great. I mentioned everybody, right? A todos los mencioné, sí. Si alguien no lo nombré, me avisa. Okay, now let's continue with the ABC. Do you remember the alphabet? The ABC, yes? Okay, great. That is what we're going to start practicing right now. And I'm going to share my PPT, but I need you to pay close attention, okay, to this. Let's see what we have here. We have the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Who wants to read the ABC in English? Who wants to try? Volunteers. Thank you, Rose. Claps, claps, claps for Rose for being the icebreaker of this activity. Okay, Rose, begin. Rosa. Hello. Hola. Hola, Rosa. Sí, ahora sí, ya la escuchamos. A, B, C, D, E, D, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S, T, W, X, Y, Z. Okay, very well. Once again, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Another volunteer to say the ABC. Thank you, Mario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Do I have another volunteer? Excellent. Amazing. Okay, let's listen to Jocelyn and later Jose Mauricio. Okay, Jocelyn, please begin. Iniciamos, Jocelyn. Okay. La abecedaria, ¿verdad? Yes, in English, the alphabet. Yes. Okay. A, B, C, D, E, L, G. A, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very well done. Now let's listen to Mauricio. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Now let's sing the song. Y ahora, ¿quién lo va a decir cantando? Let's sing it. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. A la cuenta de tres lo tratamos de hacer todo. Ah, porque tenemos acá a Rosa y a Jocelyn. Ellas lo van a cantar a la cuenta de tres. Ellas solitas, ¿ok? Y luego lo cantamos todos. A la cuenta de tres, Jocelyn y... ¿Y quién más dijimos? Ya escondieron la mano.
en rows, ¿ok? I count from 1 to 3. A la cuenta de 3 abran el micrófono las dos ya, chicas, ¿ok? 1. Y el público va a decir, ¿verdad? Los compañeros ahí, claps, 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 or, ok. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, L, G, A, I, J, K, M, O, P, Q, R, S, U, V, W, S, Y, and Z. Okay, thank you. Now let's try to do it all together, okay? I'm going to say it once and later all the class. Todo como clase la vamos a cantar luego. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Ahora la cuenta de tres, everybody singing with the teacher. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, E, U, P, W, X, Y, Z. Okay. So here, only two boys. Y, Z. Okay, great. Now I need 2 or 3 boys. Necesito 2 o 3 chicos para que lo canten. Okay? Only boys because we have the first participation to girls representing ladies. Now, gentlemen. Okay, volunteers? Raise your hand. Okay. Okay, Ruth is going to help you boys. Maya, tienen que Ruth va a ser la madrina del grupo. The godmother of the group. Okay, y los chicos, pues, Eric Enrique, are you going to read, to sing the ABC? ABC. Okay, pero alguien que le ayude a Eric, okay, no lo va a representar, sí. Solo él. ¿Quién más? Mario, are you here? José Mauricio, Ismael, okay, van a acompañar a Eric. Y todos los demás caballeros, ok, okay. All the gentlemen, to the count of 3. 1, 2, 3. Ok, Eric Merlo, pues sí, todos los caballeros, ok, to the count of 3. Here we go, 1, ok, 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, G, I, J, K, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, listen to the tone. Line by line. Let's say it line by line. Digámoslo línea por línea. A, B, C, D, E, F, G. Okay, todo el mundo repitiendo. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, N, O, P. L, M, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z, T, U, V, U, V, F, W, X, Y, Z, Y, Z, L, M, O, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z, 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 Y ahora le vamos a agregar al... Excelente. Pero le vamos a agregar algo más acá. Uy. No, I need the small presentation. This one. Porque le vamos a agregar el complemento. Okay, here. I'm going to insert. Mm-hmm. In front of you. Over here. In this part. Okay. Esta es la estrofa final. En este color para que la vean diferente. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. And then you say, now I know my A, B, C. Okay. And then you say, next time, ¿qué va a pasar la próxima vez? You
will sing with me. Okay. Next time you will sing with me. But I need to have it over here. Yeah. And this is the one. You will sing with me. Okay, great. And now I'm going to magnify it so you can sing the complete song. Okay, over here and over here. So we have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. Okay? Now I know my ABC. Next time you will sing with me. Okay? Who wants to try? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Now I know my A, B, C. Next time you will sing with me. Okay? Who wants to try? ¿Quién lo quiere intentar? It is okay. Thank you, Alexandra. Comienzo ya. Ya, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Q, L, M, A, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. Very well. Thank you. Again, let's repeat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, not air, R. Many people say air, but it is not correct. R. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Z. Okay. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. Okay. So right now you're going to go to the breakout rooms and you are going to practice saying the ABC. Okay. You're going to practice saying the alphabet in the breakout rooms because later, remember, you're going to begin spelling. Okay, spelling your names and also spelling many things. Okay, so right now we move to the breakout rooms and you start saying in English the ABC. Vamos a trabajar en los equipos y cada quien tiene que decir el ABC, okay, el alphabet. You take turns and you start saying the ABC. If it is possible, you sing it. Remember, R, not air, R. Okay, I'm going to create the groups in here. Okay. Ready? To move, take turns saying the ABC, okay? And make sure that you pronounce it correctly. So here we go. I am sending you a message. The invitation has been sent. Go to your groups. Go to your groups. And practice saying the ABC. Okay? I need Eric in group number one. Okay, Kaylin, go to group number one, Kaylin. Eric, I need you in group number one. Ismael in group number three. Miss Johanna in group number one. Al equipo uno, Miss Johanna, le llegó la invitación. Johanna,
No, se me fue el Inter y me sacó del Zoom. No, pero la acabo de asignar. Entonces voy a hacer una cosa, la voy a enviar a un equipo y luego la regreso al equipo 1, ¿de acuerdo? Porque en el equipo 1 tengo 3 y en los otros tengo 4. Ok, listo. De acuerdo. Acá la envío al equipo 2, ya le llega la invitación. ¿Sí ve la invitación, Miss? Ok. Okay, no you begin with the practice. No permite compartir. Hola. No permite compartir. Ah, en este momento ya. Okay, pueden compartir ahí. Les aparece en el manual también el ABC, okay? Sí. ABC. Dice mi amor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay. Mm-hmm. Cabal, así es. Igualito. A, B, C, D, E, F, G, J, I, H, I, J, K, L, N, L, O, P, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay. Ahora sigo yo. Ajá. Voy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, J, C. Y lo tienen que cantar también. Pues sí, yes, because the idea is to practice pronunciation because later on you are going to be spelling, porque luego van a estar ya poniéndolo en práctica, ¿verdad? Deletreando, ¿ok? Please make Eric and Jocelyn to say the ABC again, ¿ok? La J es J, ¿verdad? Sí. J, U, Q, L, M, N, O, P, Q. Todos y todas dijeron ya el ABC. ¿Sí? Yes, teacher. Y ya lo cantaron. No. Please sing it. Traten de cantarlo, ¿saben por qué? Porque así van a practicar más, porque luego lo van a comenzar deletreando sus nombres, apellidos, palabras, los meses del año. ¿De acuerdo? So, practice makes perfect. Practiquemos, traten de. It is only you, only ladies in this group. No shame. Ok, no hay pena. Ok. Comienza. La W. Esa me cuesta. Si no, la cuento me tres. A mí la W me cuesta. W, pero junto W, ¿ok? Vaya, por eso tienen que practicar. Okay, begin. Okay. ¿Todos al mismo tiempo o solo yo? Vale. Ya. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know my ABCs. Next time you will sing with me. Okay, vaya, ven. Practice makes perfect. Sigan cantando y luego van a dar conciertos. online. Yeah. Okay, very good. Practice makes perfect. Sí, como cuando aprendieron a manejar. Terrified. And now, fast and furious. Okay. Okay, continue with the practice, please. Okay, thank you. Okay. W-S-Y-C. Oh, justo. Okay. Okay. Ya pasamos todo. Excellent, amazing. So here you see we have it in there, right? Okay. And did you sing it? Lo cantaron. Yes. Everybody. Now you are experts. Excellent. Very well. We are experts. Great. Now, we're going to get back to the main session room. Yes. And let's see. Would you show me page 14? Who's sharing the screen? ¿Quién está compartiendo la pantalla? Fruit. Eric. 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 Ok. Muéstrame la página 14, Eric. Va. Ok. Esto es lo que trabajamos ayer. ¿Se recuerdan? Ah, no, ¿verdad? No hizo falta esta parte. Sí, es que quería hacerles un repasito a los chicos que estuvieron ausentes ayer. Ok, entonces lo vamos a trabajar un poco. Ok, thank you. Let's get back to the main session room. Vamos a regresar ya. Ok, thank you. Great. Okay, class, thank you so much for the nice practice that you have. Let's wait for the others. Okay, Kaylin, Johanna is still in the group, Alexandra also. And group number 4 is all there. Todo el equipo 4 está ya trabajando. Vamos a esperar lo que la plataforma los traiga. They are still practicing and singing. Probably they are creating a musical group. Quizás están creando un grupo musical. Nosotros estábamos cantando, por cierto. Oh, yes, great, excellent, very amazing. Excellent, excellent. Congratulations. Yeah, because you know, practice makes perfect. Okay, here we go. Let's see. Mi, fíjese que como aquí está lloviendo fuerte, casi la conexión se me está yendo. Sí, eso les iba a decir. También por acá ha comenzado a llover. Entonces, si alguien tiene problemas de conexión, tan pronto como se restablezca, regresamos, ¿verdad? Eso también lo digo por mi persona, porque todos estamos en la misma situación, ¿de acuerdo? Ahí me esperan y nosotros les vamos a esperar a ustedes para continuar. So, I'm going to ask Eric. Ah, Karen Rillo is joining. Okay, so here, Eric, hello. Eric Fernando Merlos. Hello. Okay. Would you please, I'm going to ask you something. Would you please share page 14?
page number 14 from your manual. Share with the class. Share your screen. Comparta su pantalla, página 14 del manual. Excellent. Congratulations. So you see, practice makes perfect. Okay, class. If you remember in the feedback that we had at the beginning of the class, we were working with yes, no questions. Now you're going to move to the breakout rooms and you are going to have this practice. Here you have a reminder, recordatorio, okay? Yes, no questions. Acá tenemos un bloque de preguntas que solo pueden ser contestadas de forma afirmativa o negativa, pero de forma corta. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Mario, are you Carlos? Mario, I'm talking to you. Are you Carlos? No, I am not. I am Mario. I am Mario. Very well. Or you may say, no, I'm not, but short answers. And then we have, is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. And then, okay, Gris, we're going to wait for you. Are you colleagues? Yes, we are. Son ustedes colegas? Yes, we are. No, we aren't. Or no, we're not. Are they service providers? Service providers. Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Are your bosses here? Plural. Bosses, jefes. ¿Están tus jefes acá? Yes, they are. No, they aren't. Or no, they are not. If you notice here, you have two ways to answer in the short form of the negative. Acá tienen dos formas, miren, diferentes de contractar. Acá estamos contractando, como les explicaba ayer, en la primera forma negativa, el verbo to be con la negación. Y en la segunda, estamos contractando el pronombre personal y el verbo to be. So, what are you going to do in the breakout rooms? You are going to work in groups and you are going to complete the questions and answers. Then, you compare here in the main session room. And after that, okay, when you finish, we are going to complete and practice the conversation with a new classmate. For example, excuse me, let's go over with the conversation. Mario, you are my victim again. Okay, excuse me, are you Jose Mauricio? No, I am not. Okay, continue with the conversation. I am Mario Ramos. And then you say, that's, aquel es, that's Jose Mauricio, yes? Porque yo le pregunté por Jose Mauricio. That's Jose Mauricio. And I ask you, where, donde le pregunto? Y me contesta usted, right over there, justo allá. And are you his sister? Y es usted su hermana. Yes, I am. Ah, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, bye. And you complete the conversation, okay? Okay. So, thank you so much, Mr. Merlos, for sharing the screen. And now we're going to move to the breakout room so you can start with this. And later you create your conversation. Use your creativity, your production, okay? Thank you, Mr. Merlos. Eric Merlos, gracias por compartir. And now we move to the breakout rooms, okay? Recuerden tomar turnos para practicar la conversación y como equipo van a completar las oraciones y luego las vamos a compartir, ¿ok? I'm recreating here. Let's see. 444 and 3 and 3, ¿ok? Hay dos personas que han tenido problemas con la conexión. Here we go. Vámonos a los equipos. Tomemos ventaja de la conexión y de la electricidad, ¿ok? Go to your groups. Go to your groups and begin working. Ok, Kelly, Johanna, Eric, los necesito en sus equipos, clase. Ok, Johanna, please go to your group.
Johanna, your group is. ¿Y usted por qué no está en grupo, Kaylee? Se me cierra la sesión, Miss, a cada rato. Pero soy... usted está en el equipo 2. Vaya, la voy a mover a otro equipo. La voy a mover a. Lista, pues aquí le mando la invitación. La mando al equipo 3. Ok, gracias, Miss. Ok. And Jocelyn, are you here? Jocelyn Cortez, hello. Jocelyn, ¿me escucha? Sí. Jocelyn, ¿me escucha? Ya. Yeah. Y Jocelyn estaba acá. Ok, begin with the practice, please. Okay. Mami. ¿Haría o cómo lo haríamos? Dale, voy, que está sordo. Es que aquí sería comentándolo. Ay, no. No, en la primera sería allá. She, porque aquí está diciendo is she. Entonces sería she Jessica. No, she's not. Aquí solo sería she's not. She's not. Uh-huh. No sería no. No, porque aquí lo está poniendo, aquí le está poniendo is y le está poniendo el she de ella. Uh-huh. Entonces aquí solamente es de completar no. No es, aquí quiere decir, ¿es ella Jessica? O ella es Jessica, entonces no lo es. Ella es Linda. Entonces aquí tenemos que poner. Is. Sería is, ajá, es correcto. Is. Aquí como corroborando de que no es Jessica. No es Jessica, ajá. Uh-huh. Ajá, es correcto. She is Linda, sí. Ella es Linda. Es Linda. Uh-huh. Great, amazing, congratulations. So you see, very well. Vaya, en la segunda. Pero recuerden que todos deben tener en su manual, ¿verdad? Deben de ir tomando nota de lo que van haciendo, trabajo como en equipo, porque luego en la conversación igual todos van a tener que participar y van a presentar sus conversaciones y van a intercambiar roles, ¿ok? En el salón principal. Ok, bye. Okay. Bye. Bye. Ok, en la segunda. Voy a compartir yo. Ah, va, chido. Voy a dejar de compartir yo. Va, listo. Va, chido. Va. Ah, pues ayúdenme acá. Sí, démoslo. Is she Jessica? Ahí sería no. She's not. No, sería she's. Ah, oh, perdón. She's. O she's. Si lo abreviamos. She's. Uh-huh. Nice. La E. Así solo solo sí, es verdad. Ajá. Ah, sí, is. Vale, ahora. Okay. Bueno. ¿En esta otra? En la número 2. Es she también. No, sería I am. No. Porque la respuesta dice que es I. Ah, pues. Pero entonces sí. Tendría que ser you. Are you? Are you? Are you? Are you? Yes. Are you a manager? Uh-huh. Okay. Yes, I am.
Yes. Ah, solo okay. Completar. Sí. ¿Y cómo lo repartimos? Cada uno de nosotros tendría que inventar un diálogo diferente. No es el mismo, nada más que ustedes van a ir cambiando cuando cambien los personajes. Por ejemplo, usted le pregunta a Julissa, excuse me, are you... Ay, como acá tienen un caballero, ¿verdad? Entonces, él... sí, porque no le va a decir, are you Noé? Unless she is, you know, you see her at the back. A menos que la mire así por es, y está con uniforme, ok. Excuse me, are you Vladdy? To tell you an example, no, I am not. I'm Julissa. That's Vladdy. Aquel es Vladdy. That's Vladdy. Where? ¿Dónde? Le pregunta usted. Right over there, justo allá. And are you his wife? No. Ah, yes, I am. Or are you his girlfriend? Are you entonces yo, yo tendría que ser el A para preguntarle. Sí, ajá, correcto. Excuse me, are you Carla? Pero ¿verdad? La idea acá es que intercambien roles, que todo sea la letra A, que todo sea la letra B, ¿sí? Ok. ¿Verdad? Porque acá solo hay dos personajes, pero usted está preguntando por una tercera persona. ¿Sí? Sí. Ok. Y está, Vladdy está con gorra y con uniforme. Y está con un howdy. O sea, no se le ve la identidad. Ay, como está wearing a mask. Y está usando una mascarilla. Entonces, no, nobody knows. Ok, let's use that. Yeah, nobody knows. Nadie sabe. Nadie supo. Entonces, la idea es que intercambien roles y que los tres participen, ¿verdad? Sí. Ok. Okay. Es una misma conversación. Ajá. Uh-huh. Okay, ideas, bye. Ideas, partner. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Quién va a ser primero o lo vamos cambiando? Son dos. En plural tiene que ser. Entonces ajá, sería yes, yes we are. Ajá, yes they are. Yeah, yes. Claro. Mm-hmm. Ajá, así tiene que ser. They o we are. No, we, yes, no, we are, porque son dos. Ajá. Entonces. Yes, we are. ¿Crees? Porque ahí empieza, bueno, porque es que empieza con are they. No, pero aquí se están presentando las, o sea, me está confirmando. Ah, bueno, pues. Porque es como que estuviera diciendo Alexandra y Eric. Y venís uh-huh. Tú y confirmás si son ustedes. Algo así lo... Ajá, si somos. Uh-huh. Vaya. Vaya, y las ponga cinco. Aquí. Are yes, you Marcelo? Pienso que are you Marcela and Carla? No, we can... Aquí es en negativo. Ajá. Es no, no, we aren't. María no, we y aren't. Camila. No, we aren't. Ajá. No, we aren't not sería, ¿verdad? No, ahí estoy sí. Negando no, dos veces. No, no, we aren't. Y ahí sería, ¿cómo sería? Sería... No sé si podríamos poner yes, porque ahí dice que después María y Carla. Están negando que son Marcela, serían no. Ajá, pero no después confirman no que aren't. Son María y Carla. Así es. ¿Y por qué me sacaste la? Yes, no. Sería yes, they are. We are María y Camila, no, ¿verdad? Ya. Mira, puede ser are you Marcela and Carla? No, we aren't. Ba. Y mm-hmm. Entonces we aren't. They are Maria and Carla o yes they are. O we are. No, puede ser we no. Are. Ba.
Ajá, porque son dos. We are María and Camila. Vaya, ajá, ponele, are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are María and Camila. No, we aren't. María and Camila. No, we aren't. They are María and Camila. Así, ¿verdad? They are María and Camila. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are María and Camila. Yeah? You are clarifying the information. Acá están clarificando. We are, no, porque está diciendo nosotras somos María y Camila. Uh-huh. En este. Number we are, es verdad. Ajá, we are. No, we aren't. Sí. No, we aren't. Acá es el punto de donde finaliza la respuesta corta. We are. We are María y Camila. Ajá. Sí, sería, are you Marcela and Camila? No, we aren't. We are María y Camila. We are María y Camila. ¿Va que así es, va? Sí, era we are. Ajá, es que we are Camila, va. Así queda las cinco. Verá que lo voy a anotar, no lo he notado, yo lo estaba diciendo. en las cuatro dijimos que era Arba. Are they? Así es. Are they, Francisco and Alan? Yes, we are. Yes, we are. Uh-huh. Bueno, ajá, vamos a ver. Sí, pongámosle we are. A ver cómo. La conversación ya la crearon. Ya crearon la conversación. Hola. Hola. ¿Ya crearon la conversación? No teníamos dudas sobre eso. Ok. Sí. Vaya, veamos con Marta. Vamos a ver cómo la van completando. Es conversación en pareja, ¿verdad? Entonces acá como hay cuatro participantes, dos y dos. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ¿sí? ¿Cómo o quién y quién vamos? Por ejemplo, imaginémonos, José Mauricio y Mayra. Excuse me, are you Carla? No, yes. No, porque no, José, dice, José Mauricio le pregunta a Mayra. Son, la conversación es entre ellos dos, ¿verdad? Excuse me, are you Carla? No, I'm not. I'm Mayra. That's Carla. Aquella es Carla. That is Carla. That's Carla. Where? ¿Dónde? Right over there. Justo allá. And are you his brother? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye, bye. Okay, or see you later. Y ahí mira. Y luego intercambian roles. Porque le pregunta, excuse me, are you Eric? No. I am José Mauricio. That's Eric. Y así vamos, ¿verdad? Vamos ubicándonos. ¿Sí? Yes. Okay. Where? Le dice, ¿dónde? Right over there, justo allá. And are you manager? His manager, his assistant, whatever. Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye, see you later. Y ahí, mira, ¿verdad? Para ir cerrando. Entonces, ahí deciden con quién va a participar en la conversación, pero tienen que intercambiar roles, ¿ok? Okay. ¿De acuerdo? Ok, bye. Bye. Bye, bye. Nice to meet you too. See you later. Okay, bye. Okay. Así sería. Repitámoslo otra vez. Okay. Excuse me, are you Ana? No,
I'm not. I'm Rosa. That's Anna. Where? Right over there. And are you Mario? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you later. Okay. Bye. Bye. Pero tiene, ahora tienen que intercambiar roles. Quien fue A, ahora va a ser B, y quien fue B será A. ¿Sí? También ahí está Johanna, creo. Todavía está Johanna. No, ya no está. Y luego va la otra compañera o el compañero. La idea es que todos participen, pero todos tienen que intercambiar roles. ¿Sí? Okay. Miren, okay. Como está lloviendo sumamente fuerte en varios lugares, algunos compañeros están teniendo problemas, ¿verdad?, de conexión, okay. Y se comprende, entonces no es que no quieran estar, sino que los ha sacado el Inter. Okay. Esperemos que todos sigamos con conexión y con energía, ¿ok? Uh-huh. Energía eléctrica, obviously, because the energy, the enthusiasm is always with us in this class, ¿ok? Continue practicing, remember, practice makes perfect, ¿ok? Continuamos okay. con la práctica. Okay. Porque luego lo van a presentar en el main session room, ¿ok? Okay. So here we go. Bye. Okay. Very well done. Well done. If you're happy, 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 clap your hands. Okay, very good. Excellent. So let me see. Excuse me, are you Danny? No, I'm not. I'm Vladimir. That's Danny. Where? Right over there. Are you her brother? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Pero como tienen que intercambiar roles, ¿verdad? Sí, ya lo, sí, ya lo hicimos, teacher. Uh-huh. Ese okay. fue el último que dejamos. Pero ya practicaron todos los miembros del equipo. ¿Sí? Sí. Yes. Todos fueron letra A, todos fueron letra B. ¿Sí? Fuimos A y fuimos B. A and B. Okay, excellent. I would like to listen to you. Me gustaría escuchar a dos de ustedes practicando. Before we go to the main session room. Okay. Okay. Entonces el que está ahí. Vaya. Uh-huh. Excuse me, are you Danny? No, I am not. I am Vladimir. That's Danny. Where? Right over there. And are you him brother? Yes, her, I am. Her brother. Her brother. Mm-hmm. Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. Okay. Recuerden que her brother es de ella. Ok. Y tú eres el hermano de ella. Porque si es de él, es his brother. Ok. Muy bien. Excelente. Continue practice because in 2 minutes probably you're going to be the stars. You need to be shining. Necesitan estar brillando dentro de 2 minutos. Okay? No mistakes. Okay. Continue. Okay, see teacher. You. Bye. Nice to meet you. See you later. Okay. Bye. Okay. Y ahora. Ahora yo voy a hacer A y tú B, así como está, digamos. Okay. ¿Verdad? El otro es el A y el otro es el B. Sí. Vaya, Eric, yo voy a hacer entonces la A. Ok. Sería, excuse me, are you Luis? No, no, I'm José. Where? Luis. Pero que sería... allí donde dice I am José, ahí tienes que decir tu nombre, Eric. Ya sería I am Eric. Ah, ok. Hagámoslo de nuevo, entonces. Mm-hmm. Ready? Ok, empecemos de nuevo. Vaya, sería, excuse me, are you Luis? No, I am not. I am Eric. That is... Where? Right over there. And are you brother? Yes, I am. Nice. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye bye. Right. Vale, siento que sí está bien. Ahora hay que intercambiar. Mm-hmm. Ahora José sería el A y yo sería el B. Okay.
Excuse me, are you Carla? No, I'm not. I'm Mayra. That's Carla me dijo, ¿verdad? Mm-hmm. That's Carla. Where? Right over there. Are you sister? Yes, I am. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Bye bye. Bye. Óigame, acá, en este caso sería right over there. And are you his brother? Eres su hermano de él. His brother. Cuando es de ella, vas a decir her, H-E-R, her brother. Okay. Are you his brother? Eres su hermano de él, Mm-hmm. His. Y cuando es de ella, entonces dice her. Cuando responde sería el her. Pero depende si está refiriéndose a una señorita o a un caballero, ¿sí? Ejemplo, acá, excuse me, are you Luis? No, I'm not, I'm José. That's Luis, where? Just over there. And are you his brother? Porque le está diciendo, eres tú el hermano de él, su de él. Ajá. Pero en el caso que le preguntan a una de ustedes, are you her brother? Or her sister, eres tú el hermano de ella, ¿sí? Sería her, H-E-R. Are you her brother? Yes, I am. Ah, okay. Okay. Eric Enrique Vázquez Janis. Today, you have to stay with the teacher at 10. A las 10 de la noche vamos a tener una reunión, Eric. Okay. Ok, hoy le toca a usted para ayudarle con las dudas que tenga, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Sobre gramática, vocabulario, pronunciación, ok. Sí. So continue with the practice, please, because you are going to practice in front of the class. Perdón, teacher, dijo que hers era para referirse a sister. Ella. No, no, pero es que acá dice, and are you her brother? Y tú eres el hermano de ella. Y tú eres el hermano de ella. Mi sería entonces her es tú. No, su de ella. No, no. Es posesivo, pero cuando decimos her, H-E-R, y es de ella. Por ejemplo, decimos. And are you her brother? Así como lo tienes, eres el hermano de ella, ¿sí? Uh-huh. Y cuando usted escribe acá, his, H-I-S, his brother, are you his brother? Eres tú el hermano de él, me estoy refiriendo a un caballero, a un señor, a un muchacho, eres tú el hermano de él, ¿sí? En este caso tendría que ser, and are you his brother? Porque le está preguntando por Luis y le dice que si tú eres el hermano de Luis, entonces sería en este caso es his, pero si está preguntando, digamos, por Mayra, entonces le dice, ¿y eres tú? Are you her brother? Are you her sister? ¿Eres tú su hermana, su hermano? ¿De acuerdo? Este her es para un posesivo de ella. Ah, ok, ¿sí? Gracias. Porque aquí pueden, en este caso no pueden decir her brother y tú eres hermano de ella, porque si está preguntando por José, es un él, entonces tendría que ser his, H-I-S, ok. Sí. Muy bien, perfect. Continue with the practice, please. Ok. Ok. Y el otro compañero no entró, ¿no? ¿Verdad? El otro compañero del grupo no entró. Ah, quizás. Sí, no, pero Carlos Acevedo está acá. Carlos Acevedo, Jocelyn, Eric Fernando, en Alejandra. Pero, ¿a quién más tenían en este equipo? No, pero. A Eric Fernando, Carlos. Pero no, es que solo estábamos las dos chicas. Y, ajá, sí, correcto. Yo envié después a Kaylin Johanna y no pudo ingresar. No. Pero Carlos Acevedo sí está acá para que practique con ustedes. Se acaba de unir Carlos.
Okay, acá está Carlos. Pues solo el pero creo que sí. Acaba de entrar. Sí, él acaba de entrar. Ah, por sí, porque no, no nos habíamos fijado. Uh-huh. Ok. Entonces pónganlo ahí en ¿verdad? En antecedentes. Y Alexandra García también está por acá. Ok, vaya, comiencen a practicar, pues. Ok. Uno a cada uno, vamos. Vaya, vaya, está bueno. Voy a comenzar. Hi, Miss. Hi. Ahora sí. Ya todos y todas listas para brillar. To be the star of the show. You are the star of the show. Great. The problem is that in some other groups, people with the connectivity, you see, acá está ingresando Adel. I'm having problems. Ajá, sí, pero hay a quienes me lo sacan de la... De la... Mm-hmm. Okay. A mí solo se me traba lo que les oigo a ustedes. No sé si me trabo, no sé si ustedes me oyen así. Yo la escucho claramente a usted. Por ejemplo, acá Abel. Abel, no sé en cuál equipo estaba. Él había estado teniendo problemas y lo envía a este equipo. Tal vez logra ingresar. Ok, bye. Porque me necesitan en el equipo 3. See you. Okay. Here I am. Ustedes, solo ustedes tres se han mantenido en este equipo, ¿verdad? Desde el inicio, ¿sí? Sí. Ok, y que hay gente que está ingresando y no logra integrarse a los grupos por el Inter. Ok, tell me, ready to shine? Ready to pensamos, be part of the show? Pensamos que se había ido y no había, ¿verdad? No, es que el problema es ese. Cuando alguien ingresa, hay que darle las indicaciones y que se integre a los equipos, ¿verdad? Ustedes, thank God you have been here with no problems. Yeah, you said, okay. She left us. Nos abandonó. you are going to begin, okay, with the presentation, okay? Here we go. Let's get back to the main session room. Porque okay. Como hay que intercambiar roles, eso nos va a llevar un poquito de tiempo, okay? So, let's get back. Let's wait for the others. They are still working, as I told you, right? With the partners who recently joined, con los compañeros que recientemente se unieron por los problemas de conexión. Porque Ismael ya no se pudo conectar, porque se fue la energía eléctrica in his neighborhood. Allá en la casa de él. Okay, let's wait for the others. Bien, recuerden, todos debemos tener Griselda is coming. La cámara es activada, ¿verdad? El requisito, ese lo recordaron en el chat. Okay, here we go. And now, class, time to begin. Hora de iniciar. Let's listen. Okay, we're going to start at random. Team number 3, Mario, Rose, and Ruth, begin with your presentation for the class, okay? Okay. You are the stars. We are ready. Are you Anna? No, I'm not. I'm Rosa. That's Anna. Where? Right over there. And are you Ruth? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too.
you later. Okay, bye. ¿Intercambian roles, chicas? Switch. Ahora usted es A. Sí, usted es B. No, perdón, yo soy A. ¿Cómo es? Yo soy B, tú eres A. Ah, sí, sí, sí. Yo soy este. Excuse me, are you... Not, I am not. I am Ruth. That's Anna. Where? Right over there. And you, Rose? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you. See you later. Okay, bye. Okay, nice creativity. Now, Mario and company. Only I teacher, because we are group of three. Yes, so you need to practice with one of the girls. Okay. Tiene que practicar con una de las chicas, yes. ¿Quién me va a ayudar? Okay. Okay, yo. Excuse me, are you Luis? No, I am not. I am Mario. That's Luis. Where? Right over there. And are you Rosa? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you. See you later. Okay, bye. Okay, cambiamos. Excuse me, are you Ruth? No, I'm not. I'm lost. That's good. Where? Right over there. And are you Mario? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you later. Okay, bye. Great. Now let's listen to the other team. Let's listen to Alexandra Garcia, Carlos Acevedo, Eric Fernando, Jocelyn Cortez, and Johanna Diaz. Okay. I'm going to ask only two participants in that group, porque ingresaron varios un poquito tarde por el problema de conexión, ¿verdad? Okay, only two representing the team. Dos compañeros o compañeras representando el equipo. Ok. Ahorita, permítame. Bien, mientras ustedes se organizan, I take the attendance the second chance. Voy a pasar la asistencia a la segunda ocasión. Abel, are you here, Abel? Abel. Creo que Abel estuvo por acá solo unos segundos. Abel. Alexandra Michel. Alexandra. Presente. Ok. Presente. Thank you, miss. Carlos Manuel Acevedo. Presente. Ok, perfecto. David Daniel, ausente. Eric Enrique Vázquez. Eric. Presente. Presente, excelente. Eric Fernando Castellón Merlos. Presente. Present. Eric Ismael is having problems with the electricity. Griselda del Carmen. Okay, great, excellent. You're back. Javier Ignacio, absent. Jocelyn Roxana. Jocelyn, where are you, Jocelyn? The connectivity, okay. José Mauricio. Present. J-
Julissa Yamilet. Present. Julie, ok. Carla Daniela. Present. Ok, excellent. Carla Elizabeth. Present. Ok. Katherine Marisol. Absent. Kaylin, Kaylin, are you here? Are you back? Se le fue la conexión de nuevo, ok. Mario Eduardo. Present. Ok. Mayra Alejandra. Present. Mayra. Noah, Noé. Present. Always here. Rose, Rosa del Carmen. Present. Ruth. Present. Thank you, and that's it. Okay, now go over, Miss. Continuamos con la participación. Fíjese que nosotros solo hicimos las oraciones, no hicimos el ejercicio de excuse me, are you? Excuse me. No lo hicimos. No, no sé, el ejercicio 6. Ajá, the conversation. Ajá, ese no lo hicimos, solo hicimos las preguntas. Ajá. Ok, entonces, thank you, miss. No, let's go over exercise number 2. Alexandra García, Carlos, that's you. Now let's listen to Eric Enrique, José Mauricio, Carla Elizabeth, and Mayra Alejandra. Are you ready with the conversation? Yes. Hola. Yes. Sí, okay. Yes. Go ahead, please. You are the stars. Comienza, por favor, please. Yes. Comienza. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. ¿Estoy bien o estoy mal? No, es que estamos con la conversación. Estamos con la conversación. Ah, ok. No, pero ajá, ese ejercicio no lo desarrollé. Que por eso lo va a desarrollar el otro equipo. Ah, ok. Eric, Enrique, José Mauricio, Carla y Mayra. Ok. Ok. Sería, excuse me, uh-huh. Are you Carla? No, I know my No, es así. Con la otra persona. Es con el compañero. Que, así Carla como va conmigo. Ok, let's begin. Usted es la A, yo soy la B. Bye. Excuse me, are you Carla? No, I'm not. I'm Mayra. That's Carla. Where? Right over there. Are you her sister? Yes, I am. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Bye bye. Bye. Ahora vamos a intercambiar el rol. Yo soy A y Carla, usted es el B. Okay. Excuse me, are you Mayra? No, I know Mayra. Then Carla. Where? Right over there. Are you her sister? Yes, I am. Okay, nice to meet you too. Nice to meet you too. Bye bye. Bye. Okay, great. The only thing is that remember, lo único es, remember, los nombres propios. Capital letter, van con mayúscula los nombres propios, ¿ok? That is the only thing. Okay. Thank you, very well done, great. Now let's listen to the next group, Julissa, Carla Daniela, and Noah. Noé and company. Hello, is anybody here belonging to that group? Okay, I'm so sorry. You are the stars. Time to shine. Hora de brillar. ¿Quién es mi compañera?
Okay, who's going to be his partner? Girls? Carla o Julissa? Carla Daniela o Julie? Julissa. Julissa. Okay. Julissa. Okay. Okay, begin, please. Excuse me, are you Danny? No, I am not. I'm Vladdy. That's Danny. Where? Right over there. And are you her brothers? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. Okay, ahora soy A y usted B. Okay. Excuse me, are you Danny? No, I'm not. I am Julissa. That's Danny. Where? Right over there. And are you her brother? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Great, congrats, very well done. Excellent. And now let's see all the people participated, right? Mario already done, Alexandra, okay, they said they didn't. Eric Enrique, Jose Mauricio, Carla, and Mayra Alejandra. Hey, you told me that. ¿Algún otro participante who would like to share with the class? No? Okay, let's continue. Thank you for sharing your screen. But now please let me share my screen. I don't know. Permítanme, please. Compartir la pantalla. Ahí en screen sharing ya tiene que dejar de compartir. Aquí arriba. En cerca de su cámara. Okay, ahí dejar de compartir. Sí, ya lo visualizó. Yo no puedo. Okay. En la parte de arriba, because I you are viewing en la parte superior de la pantalla. Okay. En la pared. Okay, that's okay. En la pared. On the wall, no. Oh no, on the wall. Okay, listen. Now I'm going to dictate for you. Let me see. 1, 2, 3. Let's see. Some words, and I need you to take note, okay, on them. Necesito que escriban lo que les voy a dictar. There are some words. Ready? Listos y listas. Okay. Number one. Skyscraper. Skyscraper. Escríbanla. Como consideran, okay, skyscraper. Number two, building, 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 building. Next one, number three, telephone, telephone, telephone. Next one, racket, racket, racket. And one more, pencil, pencil, pencil. I'm going to repeat, skyscraper, building, telephone, racket, pencil. Okay, now let's check, but let's be honest. Pero seamos honestos, a ver, ¿verdad? Okay, so here we go. Mm-hmm. Okay, after saying the ABC. Okay. Here, I changed one.
Okay, skyscraper, check out, building, school, I didn't write school, telephone, rackets, and pencil. Pencil was the extra. Okay. Teacher, school no dictó. No, I didn't. I didn't say school. I changed it by pencil because pencil is a piece of cake for you, the same as a school. Yes or no? Okay. So there's no problem because everybody got correct pencil. Everybody was going to get correct school, right? But what about skyscraper, building, telephone, and rocket? Did you get them correct? Yes? Correct. No. Absolutely. Correct. No. Okay, great. That is the practice. Because right now, okay, that was the introduction to the next practice. Because right now, we move back over here. And look at this. Professions and occupations. Right now, I'm going to ask you to move to the breakout rooms because I want you to dictate, okay? One, you're going to take turns in order to dictate different professions and occupations, okay? I have here this list, but you have some in your manual and you have some others on your knowledge. For example, if I say librarian, everybody's going to write librarian. Each of you is going to dictate two words to the other partners, yes? And then you are going to share your words and you are going to spell, for example, librarian. Everybody writing librarian. Okay, and one of you is going to spell L-I-B-R-A-R-I-A-N to check out if you wrote it correctly, para verificar si lo escribieron correctamente. Cada quien en los equipos va a dictar dos profesiones u ocupaciones in English. Yes? And you're going to spell them. Y las van a deletrear para ver si las escribieron correctamente. ¿Estamos claras con las instrucciones? Yes. Why do that? Okay, perfecto. Here we go. So I'm going to recreate the groups because you know some of you, okay, because of the connectivity tonight, it's been a problem. Por ejemplo, Ismael no ha logrado regresar. Creo que no ha regresado la electricidad a su casa. So here we go. Okay, go to your groups. Go to your groups and begin the practice. Eric Enrique, I need you in group number 3. Griselda, I need you in group number 2. Eric Enrique Vasquez, thank you so much. Hello. Hello. Hello, nice to see you. Here you are, Alexandra Garcia, Carlos Acevedo, and Mayra. Remember, two words, and two words, and you have to spell them. For example, Alexandra dictates two words, professions or occupations. Alexandra, dicta dos profesiones u ocupaciones, ¿verdad? Y luego Carlos la deletrea para ver si la ha escrito correctamente, and you say that's correct or no, that's not correct. Y Mayra spells, deletrea la otra palabra. Y luego Carlos dicta las otras dos palabras y luego Mayra las otras dos palabras. Is that correct? Yes? Okay. Okay, bye. Bye. Is fácil o difícil? Easy or difficult? Professions or occupations, no palabras, ¿verdad? Professions, but if you say YouTuber, influencer, pero tienen que deletrear esa palabra después los compañeros que la escribieron in English to check out, yeah, that is the idea. Yes. Maybe yes. You write it correctly, but you have to spell the words, okay? Bye. Okay. Okay, les voy a deletrear el primero. No, primero lo dicta, lo dicta. ¿Ya lo dictaron? Sí, usted no lo va a deletrear, no, usted lo dicta así como se lo dicté yo, ¿sí? Ajá. Pero sí, luego, sí. Las dos palabras que usted ha dictado, las dos profesiones u ocupaciones, Griselda deletrea una y usted verifica si está correcta. Y luego deletrea la otra. Luego Griselda dicta sus dos palabras y usted, cuando las han escrito, deletrea una de ellas y Ruth deletrea la otra. Y luego el turno de Ruth, tu dictate, ¿ok?
Okay, bye. Okay. Farmer. No, está bien. Repeat. Sí. Repeat. Sería artes. Vaya, espéreme. ¿Sí? Y chef. Ok. Yo creo que es a todo, ¿verdad? Sí. Teacher, serían dos por cada una. Yes. Sí, okay. Dos por persona. ¿Y aquí quién es más? Aquí había solamente nosotros. No solo nosotras dos. Tenía que haber alguien más. Lo que pasa es que quizás se le fue la conexión. Es que miren, esta noche ha sido horrible para muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, Kaylin ya no logró ingresar, tampoco Ismael. Es que en algunas zonas se han quedado sin energía eléctrica. But did you spell? Did you finish the activity? Yes. Yes. Ya nos dictamos, sí, ya nos dictamos cada una las profesiones. Solo falta ver si las escribimos bien. Pues sí, pero tienen que deletrearlas, ¿vale? Deletreen, spell them. Ok. ¿Se las deletreo yo primero, Carla, o usted? Usted primero. Vaya. Ahorita se las voy a deletrear. Ni me acuerdo cuáles le dije. ¡Oh! Me digo teacher. Sí, teacher y engineer. Eso le dije. Okay. Bueno, voy a empezar por teacher. Sería T E A C H E R. Yes. Ajá. Sí, está bien. Es que fíjense que... You see my answer over here. You see my answer over here, ok? Aquí miren mi respuesta. Ok, next one that was engineer. La otra es... Sí. Es E-N-G-I-N-E-E-R. R. Bye. Y okay. Yo le dije, ¿cómo se llama? Artist y chef. Uh-huh. Sí. Sería. Qué difícil eso. Esa fue bien fácil. Ok, no, but you have to spell it. The difficult part is the spelling, right, Carla? Yes. Ok, spell it. Sería. ¿Eh? Ajá. Es que casi no me los puedo. R. T. T. Ajá. ¿Y cómo se llama? New. No, I. I. La otra no. Es. Bueno. Ajá, es. ¿Y la última? O no sé si hay dos. Ti. Artist. A-R. Ok, Carla, repeat. A-R-T-I-S-T. Uh-huh. And the other one, chef? Sería. Sí. His. Okay. H. H. Y la F sí es este. Me olvido. F. C-H-E-F. Very well. And now, Julissa. You spelled yours, right? Ya deletreó lo suyo. You spelled yours. Okay, very well. Yes. So, let's see. I'm going to dictate one for you. Gardener, very easy. Gardener. Candid. Gardener.
Lo escribimos, teacher. Yes, write it. Ah, gardener. Okay. Gardener. Ah, okay. And now let's see, how do we spell gardener? G A R D E N E R. Okay, G A R D E N E R. Very well. Okay, great. Now let's get back to the main session room because you already did it, okay? Congratulations, but practice makes perfect. I need you to continue practice the alphabet, okay? For tomorrow. Okay. It's almost time. Okay, let's wait for the partners. Eric, remember today, tonight, after class, you stay with me, okay? Se queda conmigo después de la clase. Okay, hoy es okay, su sesión de tutoría. Okay, nuevo. Sí. Okay, we're going to practice the alphabet, huh? I'm the verb to be. Okay, Eric. Vamos a practicar el alfabeto. Saying the alphabet. And the other partner. ¿Se lo digo ahorita? No. Later. Ah. Only you and me. Ah, yeah, because it is almost time to say goodbye. Alexandra is over there. Now everybody's back. Okay, class. Very well. So there are, it is time to say goodbye. But let me remind you this. Recuerden, la sesión es desde las 8 de la noche hasta las 10, cada minuto cuenta. Si hay problemas graves, como los que han tenido algunos de conexión por las fuertes lluvias o de corte de energía eléctrica, tienen que reportarlo en el chat, porque ya saben que la asistencia se toma a diario y la confrontan con el registro de Zoom, porque ahí Zoom dice exactamente los minutos y los segundos. Ustedes ya saben, ¿verdad? Han tenido sus reuniones y ahí no hay para dónde. Y recordando siempre nombres completos, apellidos completos, para evitar malos entendidos y confusiones, porque Zoom lo anota tal cual como está. Entonces, bueno, y aquí hay dos iguales, ¿y a quién se le pone? Pues, ¿verdad? Porque de ahí no se distingue. Y pues la yes, extrañamos a Rose. Sí, entonces ya ven, hay algunos, ¿verdad? Que sí se les extraña. Por ejemplo, Ismael ya no se pudo conectar, Abel creo que tampoco pudo regresar, Kaylin también. Okay, so listen, what did we practice today? ¿Qué practicamos hoy? ¿Qué practicamos? El alfabeto. Sí, okay. What else did you practice? ¿Qué más practicaron ahora? Spelling, excellent. Spelling. And did you practice also yes, no questions? ¿Practicaron? Yes, okay. Did you practice conversations, speaking? Yes. Perfecto. Yes. Okay. Did you practice writing? Yes. Okay. Yes. Did you practice listening? Yes. Yes. Okay, great. So class, listen. Tomorrow we have a class, so we are going to meet here at 8:00. Let's try to be on time. Tratemos de estar a tiempo porque miren, avancemos lo más que se pueda para poder tomar ventaja de la conexión y con estas lluvias de la energía eléctrica también, ¿verdad? Entonces, este día se quedará conmigo Eric Enrique por su sesión y mañana tal vez Carlos se puede unir un poquito más temprano y tenemos también la reunión a las 10 de la noche. Carlos, es una tutoría, ¿verdad? Para aclarar algunos temas, ¿sí? Hey, teacher. So, by now, have a good night. Teacher. Sleep well, continue practicing the ABC. Yes, tell me. Yes. Dígame. Sí. ¿Alguien me iba a decir algo? Yo, Mauricio, José. Ok, Mauricio.
Me disculpo porque no me pude conectar antes, pero... Ah, no problem. O sea, sí venía escuchando, pero... Yeah, the evidence, you activated the camera and no problem because your attendance is already there, porque su asistencia ya está ahí registrada, ¿ok? Ah, ok, ok. Ok, sí, sí. No problem, ok. Have a good night, bye-bye, sweet good dreams. Night. Bye. Good night, bye. G-H-I-J-K-L-M-N-O-P, U-I-S-T-U-V-W-X-Y-N-C. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. See you tomorrow. Bye bye. Sweet dreams. Take care. Bye. Okay, Eric. Bye, Carlos. Bye bye. Eric Merlos. I'm going to stay with Eric Enrique Vázquez. Me quedaré con Eric Enrique. Bye bye, Carlos. See you tomorrow. Thank you for joining. Okay, Eric, tell me. Veamos, Eric. Necesito que me diga el ABC, el alfabeto. Se lo voy a presentar y yo necesito que usted me lo diga. Ok, here we go. Ok, read it for me, please. Bye. Bye. Mm-hmm. Permítame, solo voy a mover algo en la pantalla. A, B, C, D, E, F, G. J, I. No. G, no. H. H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y C. Excellent. Okay. Ahora, once again, una vez más, pero de corrido. A B C D E F G J. No, H. No, H. Lo voy a volver a decir. Ok. Lo voy a volver a decir. Uh-huh. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Excellent. Continúo very well. Con lo demás abajo. And now I know my ABC, yes. Here. Now my ABC. Next time you will sing with me. Okay, sing great. With me. Sing with ¿Qué me. Significa la próxima, eso? La próxima vez tú cantarás conmigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. ¿Qué significa eso? Eso de now. Ahora ya me sé el abecedario, el alfabeto. La próxima vez tú cantarás conmigo. Ajá. Bye. Yeah, dice next time, siguiente. La próxima tiempo. Vez, la próxima vez, next time. La próxima you will vez. Sing, tú cantarás. You will sing, tú conmigo. Cantarás. With me, conmigo, ok. And now here, I want okay, you. Entonces, ok, here, tell me. Bye, ahora. Ok, now the next activity. I want you to read these professions and occupations. Que los pronuncie todos. Yes. Eso es. Uh-huh. Bank clerk, writer, banker, teacher, shop assistant, farmer, doctor, dancer, chef, nurse, dentist. Dentist sería ahí, ¿verdad? No, dentist. Dentist. Uh-huh. Waiter. Writer. No, waiter. Farmer. Waiter. Mesero. Waiter. Uh-huh. Waiter. Farmer. Vet. 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 Uh-huh. Pilot. Pilot. Cook. Baker. Police officer, officer, police. No, police officer. Police officer. Police officer.
Uh-huh. Fireman, firefighter, businessman. Uh-huh. Businessman. Mm-hmm. Singer. Waiter. No, waitress. Waitress. Waitress es mesera, pero acá en la otra columna tenemos waiter, mesero. Parecido pero diferente. Ajá. Waiter, mesero, waitress, mesera. Ok, continue. Waitress, please. Mesera. Ajá. Policeman. Policeman woman. Policewoman. Policewoman. Engineer. Uh-huh. Engineer. Engineer. Putman, taxi driver. Soccer player. Soccer player. Soccer player. Soccer player. Food buyer. Fashion. Designer. 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 Fashion design. ¿Qué? Diseñadora de moda. Uh-huh. Fashion design. Scientist. ¿Qué es en español? Científico. Ah, científico. Scientist. Uh-huh. Actor, actress. Ajá. Uh-huh. For a man, actor. For a woman, actress. Ajá. Uh-huh. Okay. Actor, actriz. Ajá. Uh-huh. Actor, actress. Ajá. Uh-huh. Med change. Mechanic. Ah, mechanic. Ajá, mechanic. Club. Clown. Payaso. Clown. Ajá, clown. Butcher. Butcher. Carnicero. Butcher. Butcher. Uh-huh. Fisherman. Fisherman. Artist. Stylist. 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 Ajá. Stylist. Tour guides. Tour guide. Tour guide. Tour guides. Tour guides. Garden. Gardener. Gardeners. Librarians. Mm-mm. Librarian. 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 Uh-huh. Computer. Uh-huh. Yes, computer programmer. Computer programmer. Programmer. Mm-hmm. Security guard. Security guard. Security guard. Mm-hmm. Security guard. Okay. Journalist. 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 Okay. Journalist. Journalist. Astronaut. 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 Mm-hmm. Vendor, así es, no. Yes, yes. Vendor. Archaeologist. 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 Clothes. Designer. Clothes designer, así, ¿verdad? Clothes designer. Clothes designer. Clothes designer. Architect. Architect. Sport person. Mm-hmm. Student. Janitor. 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 Here. CEO. Manager. Voy a mover algo en la pantalla. Floor manager. Ahorita. Floor manager. Coordinator. Así es, ¿verdad? Yes. Supervisor. Florist. Salesperson. 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 Ajá. Travel agent. Travel agent. Travel agent. Agent. Hairdresser. 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 Very well. Hairdresser. Como que fuera hey. De ella. Hairdresser. 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 Dresser okay. Es el estilo.
No, pero no, hairdresser es estilista o quien te arregla el cabello. Ah, okay. Mm-hmm. Estilista, pero de cabello. Okay. And here we have the yes, no questions. Tenemos estas preguntas que se les llama yes, no questions porque pueden obtener su respuesta afirmativa o negativa. ¿Sí? Puede, sí. Respuesta corta. For example, if I say, Eric, are you a student? You say, yes, I am, or no, I'm not. Yes. Por eso se les llama yes, no questions. ¿Sí? Y acá es donde utilizamos las respuestas cortas del verbo to be. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Y acá también utilizamos las profesiones u ocupaciones que acabamos de estar leyendo. ¿Sí? Ok. Now, tell me, do you have any question? Cuénteme. Ok. Ajá. Ahí no le entendí. Que si tiene alguna pregunta. Varias, vaya. Ok. Empezando que no me arreglaron lo de la plataforma. Ajá. Pregunté en el grupo y no me dieron respuesta. Mire, y se comunicó directamente con la administración. Fíjese que Carla Elizabeth García y usted están en esa situación. Voy a tratar de comunicarme mañana con ellos para ver si les pueden ayudar. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que usted tiene? Vaya, no sé. Me decía que se comunicaba en el, trataba de ingresar al trabajo, ¿verdad? En el trabajo y no, desde el trabajo y no podía, ¿sí? No, así era. No. Desde mi celular o desde mi, lo de la PC no puedo, o sea, meto mi correo con el que me inscribí. Las credenciales. Y la contraseña genérica, 1, 2, 3, 4, 5, pero me dice error. En la misma situación está Carla. Sí, ustedes dos son los únicos. Vaya, entonces yo voy a reportar eso también. Vaya, lo que hice fue meterle la contraseña de la propia de Gmail. Y me dijo que me había inscrito exitosamente, pero que no pertenecía a inglés corporativo. Entonces, es porque las credenciales no pertenecen a inglés corporativo, ¿sí? De acuerdo. Entonces, vale. ¿Usted se comunicó con la administración? Como allí mandaron un mensaje ahora en la tarde diciendo que soporte técnico nos apoyaría en cualquier duda que teniésemos. Entonces hasta le referencié el mensaje con respuesta a eso para que me ayudara, pero no me respondieron, solo me mandaron. Es que ya yo vi el mensaje, ya era algo tarde, y entonces recuerde que como son tantos estudiantes, ¿verdad? Entonces sí, es desde temprano. Y por correo no se ha comunicado con ellos. Fíjese que por correo no, solo por WhatsApp. Mándeles un correo para que ellos les, ¿verdad? Ahí a soporte técnico, sí, pero de todos modos yo lo voy a reportar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, sí, perfecto, porque necesito que vayan trabajando en la plataforma. ¿Qué más? Sí, también me quiero poner al día con eso. Pero es correcto, muy bien. Okay. Sí, entonces. Vale, de ahí otra es que fíjese que, como estoy empezando desde lo más básico, solo conozco inglés de lo que me enseñaron en la escuela y la materia que llevé virtual cuando estaba estudiando. Pero pero mire, poco a poco se va a ir adaptando. Sí, yo sé. Lo que pasa es de que, por ejemplo, usted me da una instrucción en inglés. Entonces yo le entiendo algunas palabras y a sentido común capto que quiere darme a entender. Que así es en el aprendizaje de un idioma. Nos pasa todo. Entonces, en ese caso ahí como que soy un poquito atrasado, pero no es como que puedo agarrar a pasos desde un solo, ¿va? Porque en lo que los demás ya se ubican rápido, yo me quedo pensando, solo escuchándola, ¿va? Y cómo pronuncian las palabras. De eso es, porque si no, ¿sabe qué? No nos vamos a acostumbrar, pero ya cuando van trabajando en equipos, ahí se van adaptando y se van, ¿verdad? Vamos retroalimentando, ¿sí? Pasó con el grupo que estaba, ¿verdad? Que ellos ya, yo veo que ya están bastante avanzados. Entonces, resolvieron todo, yo solo estaba como que leyendo, tenían una duda. Yo capté la explicación que usted dio. Sí. O sea, pero igual no les dije, porque ellos lo estaban haciendo todo. Pero en ese caso,
Vaya, por ejemplo, la clase de ayer, bien chivo, vaya, estuve participando y estuve leyendo. Y ahora no, ahora solo cantando la, pues sí. El alfabeto. Sí. Vaya, con respecto a eso, fíjate que yo me sé algunos verbos. Uh-huh. Me sé un poquito las conjugaciones del verbo be, pero uh-huh. ya como que aplicarlas. Ya en así, contexto. Ajá, ya, ajá, y en contexto tan práctico como que ahí me quedo pensando. Por eso es que ajá. vamos a seguir practicando, pero ese tema se recicla, en cada sesión lo vamos reciclando, porque ahora fue la introducción del alfabet, ¿verdad? Ya mañana ajá. ya vamos a deletrear nuestros nombres, nuestros apellidos, las diferentes ocupaciones y todo lo sí. demás, ¿sí? Y vamos a continuar con el verbo to be, ¿sí? Es poco a poco. Y se va adaptando. Todo este módulo tiene que ver con ese verbo to be. Uh-huh. Sí, pero okay. se va ampliando un poquito más, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque usted puede sí. decir, I am Eric. Could you repeat ah. that? Eric, E-R-I-C-K. Hagamos una práctica, vaya. Usted dígame algo como que esté expresando, sí, así va, I am Eric, y yo le voy a decir en español que le capteo. Ok, para ver cómo, ok, cómo here we go, bajar. Ok. Let's see. What is your last name? What's your last name? Mm-hmm. My last name is Carballo. What's your last name? No. My last name is Carballo. My last name is Carballo. My last name is su apellido uh-huh. es Carballo. Así. Uh-huh. Your last name is My last name uh-huh. is me... Uh-huh. Me está preguntando el mío. Uh-huh. My last name is Vázquez. Okay, very ¿no? good. Yes, that's correct. Pero one advice, a piece of advice. Un consejito, no trate de ir traduciendo palabra por palabra, porque va a tener problemas, porque muchas frases no concuerdan con nuestra traducción al español, ¿sí? Si yo le digo, see you at lunch, te veo en el almuerzo, no voy a decir see you in the lunch, y mucha gente espera eso, see you in the lunch, y no es uh-huh. see you at lunch, ¿de acuerdo? Sí, entonces sí, un sí, consejo sí. es no tratar de ir traduciendo, sino ir agarrando las ideas. Así hemos comenzado todos. But through the practice, ¿ok? Sí, mire, en ese caso yo estaba dedicándole unos par de minutos de mi tiempo libre a una aplicación que se llama Hello Inglés, uh-huh. que también enseña así. Es práctica, la verdad uh-huh. es chido y es bien dinámico. Uh-huh. Bueno, en base a eso, conozco un poquito. Por ejemplo, ahí el my name is, ahí está, que es mi nombre es. Uh-huh. What is your name? ¿Cuál es su nombre? Uh-huh. ¿Verdad? Yes. Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? ¿O qué haces? Yes, that's okay. Sí, es verdad. Uh-huh. Así es verdad. Sí, correcto, pero... Pero trate de no ir traduciendo frase por frase, no. Solo de irla aplicando. Usted sabe lo que es, pero en el cerebro trate de pensarlo solo en inglés, ¿de acuerdo? Sí, porque si no estamos transfiriendo de inglés a español o de español a inglés, ¿sí? Pero siga con esa aplicación y o sea, siga no haciendo las como... prácticas del manual. Uh-huh. Sí, voy a tratar de decirlo. Porque ¿cuál es el problema? Cuando siempre, si nos acostumbramos a traducir, cuando ya queremos expresar algo y no sabemos la palabra, ya no podemos continuar. Pero se pueden usar sinónimos, se pueden usar sinónimos o descripción. Ese es el error de cuando traducimos, ¿sí? Pero la mayoría nos ha pasado, no se preocupe, ¿verdad? Pero a través de la práctica se va quitando uno eso, ¿sí? Sí, pero eso es en cuestión del habla, ¿verdad? Pero en cuestión de para escritura. Redactarlo, ajá, ahí sí tenemos que hacer la traducción, digamos, ¿verdad? No, solo siguiendo los modelos de la gramática, así como aparecen en el manual. Ah. Uh-huh.
Vaya, por ejemplo, el I en el verbo to be, el I es el yo soy o yo estoy. Ajá, yes, that's correct. El yo soy, yo estoy. El you are, tú eres y el tú estás. El she is, ella es. He is, él es. Correct. It is, es ella, así es. Eso, it is, para una cosa is o animal. Is it? Es ella. It is. Por ejemplo, para decir ella es, is it she? No, is she? No. Es ella, is she? Es él. Correcto. Estamos hablando de, una segunda persona. No. Yeah. Sería una tercera persona, el singular. Tercera persona. Ajá. El we are sería nosotros somos o nosotros estamos. Yes. Y el they are serían ellos son, ellos están, ¿verdad? Correcto. Hasta ahí siento que me ubico. Pero ya como para expresar, por ejemplo, nosotros estamos conversando. Esto sería... We are, y tendría que saber que we are speaking or we are talking. We are talking, ya ve, por eso no hay que ir traduciendo palabra por palabra. We are talking, solo es a través de la práctica, las expresiones, ¿sí? Que las vamos asociando, aprendizaje por asociación. Porque cabalmente, usted me acaba de decir, si yo no encuentro una palabra, ya no puedo continuar, y es donde viene el sentimiento de frustración, ¿ok? Así, ah, yes. Porque perdemos la ubicación. Y, correct. Okay, so for tomorrow, continue practicing the ABC, okay? Para mañana, continúe practicando el alfabeto, okay? Bye, okay. Okay, thank you for joining here. Sleep well, have a good night, and take care of your flu. Tenga cuidado con la gripe que tiene, okay? Sí, tengo un poco más. Okay, bueno. Bye bye. Have a good night, Eric. Bye, muchas Thank gracias. You for being good here. Night. Bye bye. Bye. Bye bye. See bye. You tomorrow.